Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿qué medidas tiene prevista la Junta de Castilla-León para incentivar la contratación de jóvenes que buscan su primer empleo, tal y como recoge nuestro acuerdo suscrito entre ciudadanos y su gobierno? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fuentes, en 2018, en el plan de empleo, plan de políticas de empleo, que estamos ya trabajando y negociando en el marco del diálogo social. El colectivo de los jóvenes seguirá teniendo un carácter prioritario en los apoyos públicos a la formación y al empleo. Y a los anteriores programas, a los que, por ejemplo, este año hemos puesto en marcha, incluido uno bien reciente de hace tan solo unos días dotado con 2,6 millones de euros de subvenciones a entidades locales para contratar desempleados jóvenes, cumpliremos, se lo puedo hoy asegurar, el compromiso de incluir incentivos para que las empresas contraten a jóvenes desempleados en su primer empleo tras la etapa formativa con una dotación de al menos un millón de euros, que es el punto 16 del acuerdo que hemos. Eh, suscrito y que ha de permitir que salgan adelante los presupuestos del año 2018. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Mire, que... No esperaba menos que cumpliera lo que ha afirmado, por supuesto. Mire, ustedes y yo hemos hablado en infinidad de ocasiones en estas Cortes de la despoblación, hemos hablado de la falta de oportunidades que sufren todos nuestros jóvenes aquí en nuestra comunidad, hemos hablado de la ausencia de implantación de nuevos proyectos empresariales que generen empleo y empleo de calidad, hemos hablado también del fracaso que supondría que cuando un joven castellano y leonés tenga que marcharse y tenga que hacer un, el proyecto de vida fuera de nuestra tierra. Y usted, señor Herrera, y su partido, el Partido Popular, han estado gobernando esta eh, comunidad durante décadas. ese mismo, eh, durante esas de, décadas eh, hemos tenido eh, de decenas de miles de jóvenes que han tenido que marcharse jóvenes perfectamente preparados quizás los más preparados de toda nuestra historia y han tenido que irse fuera a buscar esas oportunidades eh, fuera de su tierra y durante este mismas décadas que ustedes han estado gobernando aquí en Castilla y León la población ha caído drásticamente dramáticamente sobre todo en el, en el medio rural han estado ustedes gobernando en época de bonanza y han estado gobernando también en época de crisis y no han sabido aprovechar los vientos favorables de las primeras y, por supuesto, no han podido evitar las duras consecuencias de la segunda. Y sí, después de todos esos años que han estado ustedes gobernando aquí en Castilla y León, si buscamos el principal problema que tenemos aquí en Castilla y León, el resumen sería que ustedes han generado una falta de oportunidades en todos los castellanos y leoneses. Y se lo llevo recordando los datos eh, martes tras martes aquí en esta tribuna, Le, las empresas nos abandonan, sí, también aquí en Castilla y León las empresas se marchan, porque no podrá negarme que durante los últimos años hemos sufrido un desfile de empresas que se tienen que marchar fuera de Castilla y León y que ni usted ni su gobierno del Partido Popular han hecho nada útil para que evitar que eso ocurra. Estamos hablando de los, de los autónomos e intentándole hacerle comprender que tienen que cambiar sus políticas y usted se empeña en negarlo y en justificarlo. Le hemos hablado también sobre los datos, sobre el drama de la despoblación, eso que nos aboca un a problema, un problema gravísimo, un desastre poblacional aquí en Castilla y León. el problema de la generación mejor preparada más eh, más eh, más formada que tenemos en en los últimos años y que tienen que marcharse porque no tienen hueco aquí en Castilla y León Y además, durante los últimos años, si fuera los dos últimos años, eh, si fuera el, el resumen de cuáles han sido las prioridades de nuestro, de nuestro partido, tendríamos que decir que eh, hemos centrado todos nuestros esfuerzos en buscar esas oportunidades que ustedes no les dan a los ciudadanos de Castilla y León. Y por eso hemos incluido en los presupuestos esa exigencia de crear ese plan de primera oportunidad para aquellos jóvenes que quieran eh, buscar ese primer empleo después de una magnífica eh, etapa formativa, porque le debemos a nuestros jóvenes oportunidades. unidades, señor Herrera, porque ellos son nuestro futuro y porque ellos se han formado con muchísimo esfuerzo y créame que sé de lo que hablo y están preparados para dar lo mejor de sí mismos aquí en su tierra a todos los castellanos y leoneses. Y nuestra sociedad además, señor Herrera, nos lo necesita porque no podemos resignarnos a un modelo al que tienen ustedes implantado que cierra la puerta al talento y que además hace del conformismo aquel que cierra que pone cerrojos a las oportunidades de futuro. No se puede llenar la boca aquí y después irse a Bruselas y decir que lucha contra la despoblación y luego a la vez obligar a marcharse a aquellos que realmente pueden construir de la mejor forma a paliar ese problema. Le pido encarecidamente que haga suyas esta estas exigencias de, de ciudadanos, que, que crea en estas políticas de, de empleo que le estamos planteando, que tenemos que hacer que se permita eh, abrir esas puertas al talento, que no podemos volver a cerrar con cerrojos las oportunidades de nuestros jóvenes. Y además eh, creo que eh, se lo debemos a nuestros jóvenes, eh, que el, usted tiene que hacerlo por y para nuestros jóvenes, que en definitiva será por y para todos los eh, ciudadanos de Castilla y León. Muchísimas gracias. Gracias para un turno de dúplica el presidente de la junta. Gracias, señora presidenta, señor Fuentes. Usted cada martes me puede plantear y me puede preguntar por lo que su señoría eh, considere faltaría más. Ya estamos acostumbrados y yo procuro darle Pues la, después de estudiarme los asuntos, porque a pesar de lo que hay, algún, algún otro eh, dice me, me estudio los, los, eh, los asuntos, le doy la correspondiente eh, respuesta. Pero eh, mire, eh, yo incluso le permito esos martes pues que su señoría frivolice, como hoy que me intente hacer de trilero mezclando una vez más en el debate eh, los problemas que la comunidad tiene y los tiene en los dos casos, pero evidentemente hay que estudiarlos y también hay que sacar las consecuencias diferentes en cada caso con los saldos vegetativos y con los saldos migratorios. Yo, yo ya estoy acostumbrado a todo eso. Yo estoy incluso acostumbrado a una lectura interesantemente negativa del dato, negativo en aquel mes en el que el dato es negativo, sin que el resto de los meses... Eso no, no me importa, lo doy por descontado. Yo lo que quiero es al eh, señor Fuentes, al portavoz del Grupo eh, eh, Ciudadanos y al Grupo Ciudadanos responsable cuando hay que tomar responsabilidades. Por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, a la hora de plantear propuestas, de plantear enmiendas, algo tan importante para poder hacer como es el presupuesto cada uno de los años. Y yo le he dicho, y le vuelvo a señalar, Mire, nuestra estrategia de empleo en estos años hasta el 2020 establece el colectivo juvenil como prioritario en nuestras políticas de empleo. Este año 2017, ese plan específico de empleo contrae 41 millones de euros. Dirigidos a fomentar, a facilitar el empleo de los jóvenes. Lo estamos haciendo, además, en el marco de un sistema de garantía juvenil en el que hemos dado en esta legislatura, también gracias a sus aportaciones, pasos adelante. Baste considerar que al comienzo de la legislatura eran apenas 3.900 los jóvenes inscritos y ahora ya son 46.000, entre ellos, por cierto, muchos eh, estudiantes. Pues bien. Los principales programas en los que estamos articulando este año, 2017, esas políticas de fomento del empleo joven, se dirigen a los jóvenes inscritos en ese sistema. Y son, por lo tanto, adecuados para los jóvenes que buscan el primer empleo. Yo quiero hablar aquí del programa mixto de formación y de empleo, o del programa de prácticas no laborales, o del programa de FP específica con compromiso de inserción, o de las acciones de FP para el empleo en su modalidad de oferta, o los contratos para la formación y aprendizajes en prácticas. O el programa de contratación temporal de jóvenes por entidades sin ánimo de lucro, o los programas de fomento del empleo estable por cuenta ajena, o también el de autoempleo para jóvenes, o ese al que ha he hecho referencia en mi primera contestación, que es el de subvenciones a entidades locales para contratar desempleados jóvenes, de 2,6 millones de euros que acabamos de convocar. 41 millones de euros. Y yo le digo, contestando a su pregunta, el próximo año, el próximo ejercicio. Tendrán continuidad estos programas, se adaptarán porque el, el, el sistema del diálogo social es flexible, se adaptarán a aquellas líneas que debamos fortalecer y, además, vamos a cumplir los puntos 16 y también el 17 relativo al desarrollo del cheque formación en Castilla y León y, específicamente, cumpliremos el compromiso de incluir incentivos para que las empresas contraten a jóvenes desempleados en su primer empleo tras la etapa formativa con una dotación mínima de un millón de euros. Y eso se deberá a que usted y yo hemos acordado, y el, y el Grupo Parlamentario Popular, por supuesto, hemos acordado que esa es una medida que en este momento puede seguir contribuyendo a que siga descendiendo el número de jóvenes que deseando trabajar no pueden hacerlo en Castilla y León. Muchas gracias.